No sé, fue algo que fue muy rápido, era mi primera vez en el bando rudo. No había pláticas ni con mi papá, ni planes con el Consejo General de Lucha Libre de ser rudo. La verdad fue una noche única, una noche que no pensé que fuera a pegar tanto que un Atlantis Junior, la gente ya lo quería en el bando rudo. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa. La verdad, yo me sigo sintiendo súper bien en el bando técnico, pero quiero decir que en el bando rudo realmente lo disfruté. Entonces, vamos a ver qué pasa. Gracias. Es una llave que es una de las llaves más prestigiosas en la lucha libre, que le ha dado muchísimos triunfos a mi papá. Y ahora el yo hacérsela a un ídolo nacional e internacional como un Místico, pues bueno, es algo motivante, ¿no? Si me llego a ser rudo, claro, claro que voy a ir por Místico, por la cabeza grande. Siempre, aquí en el bando técnico también, me voy a ir por las cabezas grandes, sea un último guerrero, un gran guerrero. Pero fue algo motivante, ¿no? El poder hacer yo esa llave y te digo que la gente recuerde varios momentos de que cuando mi padre tenía el vestimenta negro, yo iba a poderle hacer la Atlántida a un místico con la máscara rota. Entonces, imagínate, lo disfruté muchísimo. También me habían preguntado antes en entrevistas anteriores que quién era de los rudos a quién me gustaría ver. Y yo siempre dije que como Guerrero, para mí fueron la mejor pareja del Consejo de Lucha Libre y siempre lo van a ser. En el bando rudo fue una pareja que destacó muchísimo. Y si yo llego a ser pareja con Gran Guerrero para rehacer los nuevos guerreros de la Atlántida, pues creo que lo voy a disfrutar muchísimo y creo que sea una gran oportunidad para mí. Pero no sé qué vaya a pasar. Ahorita los Atlantis están más que unidos y buscar oportunidad con mi papá. A ver qué pasa, a ver qué pasa, vamos a dejarle el tiempo al tiempo, a ver qué pasa. Yo estoy igual de ansioso como ustedes de saber esa noticia, a ver qué llega a pasar. Es un proceso que yo en lo personal tengo que pensar, platicar con mi papá, platicar con el Consejo General de Lucha Libre para ver qué pasa con la carrera de Atlantis Junior. Oye, por Así que hay muchísimas metas en Atlantis Junior, muchísimos objetivos. Así que estar en un aniversario, yo no he tenido la oportunidad de estar. Y si llego a estar en una, créeme que me voy a preparar al 1000% porque sé que muchos seguidores de la lucha libre ven los aniversarios y creo que sea una gran oportunidad ahí por el campeonato mundial. La verdad, sí, yo sí lo disfruté muchísimo, me sentí súper cómodo. Yo no pensaba que iba a encajar en el bando rudo y mucho menos con los máximos rivales que son los guerreros laguneos de los Atlantis, pero fue todo lo contrario. Los guerreros me apoyaron de principio a fin, yo también los apoyé. La gente no se lo esperaba, había un Atlantis Junior diferente, un Atlantis Junior desatado. En lo personal, ni yo me lo creía, nada más sabía que era una gran oportunidad de demostrar que Atlantis Junior está bien preparado para los grandes retos, para enfrentarse a los grandes como un místico, como un hechicero, como un valiente. Creo que lo demostré y la gente se dio cuenta, hubo comentarios positivos que ya querían ver a Atlantis Junior de rudo. Creo que vieron algo en mí, tanto los compañeros como la afición. Entonces, ahora sí que créeme que yo me quedo sin palabras, ¿no? Si a mí me preguntas de eso, todavía ni me lo creo, ¿no? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Atlantis, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, pues interesante todo lo que has comentado, recordando ahí algunos comentarios que la gente decía en redes sociales, recordaba mucho al doctor Morales que le decía el logro de los niños, ¿no? Después de ser el ídolo de los niños. En esa etapa que tu papá era rudo, ¿tú qué recuerdas? ¿Tú qué recuerdas siendo un niño? ¿Qué recordabas de aquella etapa de Atlantis Maldad? Yo recuerdo a un Atlantis, a un rudazo de 5 estrellas, un rudo que realmente hizo un gran camino, un rudo que la gente ya no lo quería, y creo que ese es el papel, ¿no? De un rudo que la gente ya, o sea, está arriba de un ring y que le griten de todo. Entonces, pues bueno, ahora yo portar el equipo negro, créeme que si tú me preguntas qué siento, fue una sensación única, o sea, yo no la puedo explicar con palabras, y de por sí, si yo hablo de esto, ni sé qué decir, o sea, yo estoy igual en shock, o sea, pero ahora sí que hay que esperar a ver qué pasa, si sigo portando el blanco o ahora el negro, quién sabe qué vaya a pasar, pero lo disfruté muchísimo, el estar al lado del máximo rival de mi papá, que antes eran los Guerreros de la Atlántida, que también formó por muchos años pareja. Entonces lo disfruté muchísimo. Yo me veía en el espejo cuando yo tenía el equipo negro y
Créeme que a mí me encantó, se me hizo súper elegante. Varios compañeros me decían que decían, ¿a poco sí vas a subir así? Porque obviamente todos dicen que el respeto a mi papá y el personaje Atlantis siempre va a haber. Y ahora que de un día para otro yo cambiara los colores, creo que tanto a los compañeros como a la afición les gustó muchísimo y siempre voy a estar agradecido por ello. Perfecto, y otra de las situaciones que pasa, ¿qué tanto trabajo tiene ahora hoy tu mascarero? Si nos puedes comentar ahí el que te hace los uniformes, ¿le has pensado en variarle o si realmente tiene mucho trabajo o si de plano si quieres estar en el lado técnico? Mira, ahora sí que hasta que se dé una noticia, ya que haya pensado y platicado bien con mi papá, si yo me vuelvo a hacer rudo, pues ahora sí que decirle a mi mascarero que tiene que sacar muchísimos colores, porque cuando mi papá era rudo, sacaba muchos colores y a la gente le gustaba, ¿no? Pero siempre, siempre hay que portar los colores clásicos, que es el blanco, el azul y el negro. Así es, ya solamente para terminar, pues ese viernes vas en una lucha semifinal. Lo comentaste que te llamaría la atención hacer equipo con Gran Guerrero. Esta ocasión va de tu rival, pero podemos esperar algún tipo de traición, no directamente con tu papá, pero sí directamente que no puedas trabajar como técnico. Pues quién sabe, así que hay que invitar a toda la gente a que asista este viernes y pueda disfrutar de esa gran lucha, va a haber sorpresas. Entonces, pues bueno, vayan, vayan y vean esta gran lucha que voy con mi papá, que la voy a disfrutar muchísimo. Bueno, pues muchas gracias y que sigan los éxitos y pues para ver si, así como has estado preparado para los aplausos, también para las rechiflas. Gracias, gracias, un fuerte abrazo. Gracias.